Un saludo en este miércoles 6 de junio de 2018. Estamos aquí en esta emisión multimedia, multiplataforma, democrática y representativa de los ideales de nuestra marca de ESPN Radio Fórmula. Alejandro de la Rosa, buenas tardes. Buenas tardes a todos. 11 días para que México debute contra Alemania en Copa del Mundo, y lo de la fiesta de ayer, si era tiempo libre o no, hoy ya repercute más allá y sí afecta directamente a la preparación, a la concentración, al tema físico, al menos de un futbolista. Y hay algún otro, me han dicho, sin dar nombre, y a falta de confirmar, y además es un tema que del cual no nos vamos a meter, la esposa de otro futbolista ni siquiera toma las llamadas de su propia pareja. Así que bueno, también tendrá la cabeza hoy en otro lado, a pesar de que continúa con la selección mexicana. Como bien dices, primera repercusión de la fiesta, de la maratónica fiesta del sábado y domingo del fin de semana anterior. Mario Carrillo, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Fíjate, al margen de esto que está diciendo Alex, que tiene buenos contactos, Alex. Sí, hombre. Estaba riendo ayer de mi producción. Tu narración. Fantástica, Mario. Felicidades. Producción. Narración. ¿Me narraste, Mario? Sí, analicé al mismo tiempo de narrar, pero es otra cosa. Te iba a decir. Y cobró doble. Que una vez Javier Aguirre. Exacto. Porque llegamos tarde al subirte al camión, hizo un drama, Javier. Porque hubo dos jugadores y tu servidor, llegamos un minuto y media tarde. Y me dijo a mí él, oye Mario, si estás conmigo, quiero que, si me apoyas, quiero que estés pensando lo que yo esté pensando para este partido. Y la puntualidad es algo fundamental. Claro. Ahora imagínate lo de Héctor Herrera y lo de los muchachos que se fueron de fiesta, si están con Juan Carlos Osorio. Es decir, eso es lamentable. Si dicen estar muy cercanos a él, si están muy unidos, pero le fallan, demuéstramelo en términos disciplinarios. En eso tan sencillo. Totalmente. Que es estar. Qué bien que lo cuentas, Mario. Porque contrasta lo que cuentas con la disciplina frágil de plástico que hemos visto en los últimos que días. Que dicen que están unidos con Juan Carlos Osorio. Bueno, ahí los quiero ver. Si en verdad están pensando igual que él. De acuerdo. Ciro Procuna, buenas tardes. Heriberto Murrieta, qué bonito saco el que traes el día de hoy. Muchas gracias. Recuerdo, no es la primera vez que lo usas. Me parece muy bien. Oye, en ese sentido. En el tacuche. ¿Te acuerdas? Lo que comentamos en ESPN AM, Beto, después de que presentamos el gol que hizo Giovanni Dos Santos contra Escocia, que lo fue a festejar con el profe Osorio, como dándole las gracias, respaldándole, estamos con usted, profe. Es que hay que demostrarlo de otras maneras también, como en esta oportunidad, como en lo que ocurrió justamente horas después de que terminó ese partido, de que le dedicaba la anotación. Entonces, ¿de qué demonios sirve todo el plan de nutrición, todo el tema de coaching mental con Ibarrondo, todos esos pequeños grandes detalles? Porque que te quede claro, si le quieres ganar a Alemania, si quieres hacer historia, vas a requerir de tus cinco sentidos y hasta del sexto a tope. Vas a requerir de toda tu concentración. Lo va a decir Layún en la entrevista que vamos a presentar en un instante más. Tienes que entrar bien, bien metido al partido. Porque cuando jugaste con ellos, te anotaron un gol al minuto 6 y otro al minuto 8. Perdías 2-0 ante el campeón del mundo al minuto 10. No con la cabeza puesta en otro lado. Pero esto es consecuencia de las decisiones que tomas. Claro. Y justamente nadie los obligó a ir. Nadie los obligó a ir. Osorio. Sí te dice mucho, perdón Beto, ya para terminar, a mí sí me dice mucho del nivel de profesionalismo que tienen estos jugadores que estuvieron involucrados en la fiesta. Osorio podría estar pensando, en lugar de que me vengas a dar las gracias después de marcar el gol en el Estadio Azteca, mejor no te desveles, concéntrate al 100% en lo que viene la próxima semana contra Alemania. Entonces, esto pone en duda el nivel de profesionalismo, como apunta Ciro, de la selección mexicana, y sobre todo que aquí está, como ya apunta Alejandro, la conexión entre ese desvelón, esa francachela del fin de semana anterior, y el desempeño deportivo, porque por lo pronto uno ya se fue de Dinamarca a Portugal, seguramente a Portugal, sí, a tratar de enderezar el asunto familiar. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Corona, un portero de gran categoría, y a juzgar por la forma en que trabaja Osorio, no sería raro que apareciera, sino como el titular indiscutible, que seguramente será Guillermo Ochoa, pero sí, eventualmente en algún partido de la selección mexicana en el Campeonato Mundial. Ahora que estamos hablando de temas de disciplina, una situación disciplinaria le costó, claro, su boleto para Sudáfrica 2010. Creo que cuando más cerca había estado, lo recuerda su padre, de hecho escuchamos a su familia completa. ¿Qué hablando? Personalidad de la madre. Sí, es en 2006, cuando había fallecido por estas fechas, en la semana anterior al inicio de la Copa del Mundo, el padre de Osvaldo Sánchez, titular de ese equipo. Osvaldo hace un viaje relámpago a Guadalajara,
para estar presente en esos momentos tan complicados. Regresa apenas justo a tiempo para parar en Núremberg el primer partido que México gana ante Irán 3-1. Ahí estuvo muy cerca Corona de jugar, pero creo que hoy podría no estar tan lejos por las rotaciones y esas cosas tan inexplicables que de repente hace el técnico nacional de cambiar hasta de portero. Exacto, un hombre que tiene un fuerte temperamento, un hombre al que le ha traicionado en algunas ocasiones el carácter, mecha corta de Jesús Corona, pero sin duda un arquero que puede ser súper confiable, como lo son también Talavera y Ochoa. Sí, iría por su cuarto mundial de no haber sido por aquello de Sudáfrica, ese tema extracancha. Un tercero, en donde ya te habla de cierta experiencia, más allá de que no ha podido debutar en Copa del Mundo. De los arqueros de Brasil hacia acá son los mismos tres, Talavera, Ochoa y Corona. No pasaba desde 98-2002, cuando también de un ciclo a otro se repitieron y fueron los mismos tres arqueros de un mundial a otro. Así que bueno, te habla de cierta estabilidad en la posición y cierta continuidad que ha tenido Jesús Corona. Después ha tenido la mala fortuna del gran momento de Osvaldo en 2006, de lo de Javier Aguirre y su hombre de confianza en 2010, de Memo Ochoa, que al final, ahí es cuando que pensamos que Corona podía debutar porque no era tan claro que Memo fuera a ser el que arrancara. Arrancó y lo hizo muy bien, y ahora parece Memo apunta incluso Talavera antes que Corona, ¿no? Ha tenido esa mala fortuna de andar bien, pero que exista uno o dos, en este caso, que estén en mejor nivel. Y todo parece indicar, Mario, que peligra la participación de Reyes, porque hay reportes en el sentido de que se ha resentido de la lesión que padece, y esto obligaría a Juan Carlos Osorio a reajustar la de por sí cambiante defensa del equipo mexicano ante la salida de Araujo, que no pudo ir al Campeonato Mundial. Le estaba preguntando a Ciro más o menos cuándo fue la lesión. Mayo. Yo estaba transmitiendo mayo, el partido con Pietra. 8 de mayo, sí. Y son, por un tirón muscular, son 21 días que la naturaleza te da de cicatrización. Te tomas otros 10 por precaución. Ojalá y sean las adherencias, porque siempre la sangre que queda pegada al músculo, a la hora de tú estirar, te hace una molestia parecida a la anterior, pero son las adherencias y eso lo hace solidificarse más muscularmente. Yo creo que ojalá y sea eso, porque de lo contrario tendremos por acá. Qué bien el doctor Mario Carrillo. Yo lo de Diego Reyes, de repente. Y dice John, y lo confirma y parece será así, que si no llega Reyes va a quedar en la lista de 23 Eric Gutiérrez. A mí me parece sorpresivo entonces lo de Jesús Molina. Insisto, si Diego Reyes te iba a cumplir como central y como contención, el tipo que mejor llenaba ese hueco, porque en Rayados ha jugado de central y de contención, era Jesús Molina. Y además también va por arriba, tiene tema de juego aéreo, lo que buscabas con Diego Reyes. No entiendo por qué va a ser Eric Gutiérrez, el hombre que iba a suplir a Andrés Guardado, el que termine supliendo a Diego Reyes. Funciones completamente distintas. Sí. No entiendo esa decisión final. Es que, mira, más adelante vamos a presentar a Miguel Layún, que utiliza la palabra genio cuando se refiere a Juan Carlos Osorio. Y yo respeto mucho a Miguel Layún, y si él piensa que es un genio, Juan Carlos Osorio, lo respeto, no lo comparto, por este tipo de cosas. Esta y otras tantas que he visto durante estos casi 3 años que llevamos de gestión. O sea, simplemente no me parece lo más práctico, lo mejor, cuando vas a enfrentar en alta competencia al campeón del mundo en Rusia 2018, que tengas tantos jugadores que, pues sí, te pueden desempeñar 3 posiciones, pero no terminan por consolidarse en una sola. Bueno, justamente de esos jugadores que más minutos habían tenido, uno, Reyes, de quien estamos hablando, el otro, Araujo, estaríamos hablando de que serían baja para enfrentar la Copa del Mundo. 2 jugadores confiables, 2 jugadores solventes en la defensa, pero yo sí creo que, para como se está perfilando ya el último toque de la lista de 23, este grupo está desbalanceado. Como también lo estaba la lista de 23 que llevó a Copa Confederaciones y que en una situación apremiante, sin Salcedo, sin Reyes, te llevó a poner a Alanis de lateral izquierdo. Y ya supimos lo que pasó. Ahora, contenciones en esa zona, Herrera. No es su mejor posición. No, claro que no. Jonathan, tampoco es su mejor posición. Edson, no lo es. Rafa Márquez. Rafa, sabes que 90 minutos no te va a dar. Entonces, la cualidad número uno para mí, a ver, Mario, el volante defensivo, el gallito en el Mundial pasado. La cualidad número uno, el fondo físico. Es el hombre que más corre, el hombre que más territorio cubre, el hombre que tiene que ir a hacer coberturas a los laterales, el hombre que se tiene que meter entre los centrales, que tiene que aparecer. Es el hombre que necesita mayor fondo físico. Y hoy el titular apunta a ser Rafa Márquez, el veterano de 39 años, que su última cualidad hoy es el fondo físico. Ahí vas a gastar un cambio en todos los partidos. Claro. Y en México están Molina, Dueñas, el Burrito Hernández, el Gallo, el Gallito Vázquez. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Miguel Añón, por su parte, un jugador que también se puede desempeñar en distintas posiciones en el campo de juego con la selección mexicana, y David Faitelson lo entrevistó en Sevilla. X o Y, ¿todo es culpa de Layún o Layún es inocente? Todo es culpa de Layún. ¿Te molesta eso? No. ¿Te ríes? Sí, lo disfruto. En su momento sí fue difícil, pero ahora lo disfruto. Lateral derecho, volante mixto, y yo agregaría también lateral izquierdo, X, Y, Z. Uy. ¿Cuál es la tuya? Está en el campo. Eso es bueno. ¿Miguel Herrera o Juan Carlos Osorio? Ay. Yo creo que Miguel Herrera, hasta el día de hoy, me ha tocado que marque mi carrera por lo que he vivido con él. Me tocó debutar con él. Ojalá que con Juan Carlos Osorio tenga la posibilidad de trascender en un mundial. Ojalá que no sea nunca, pero si tienes que escoger entre jugar para el Betis o el Chivas, ¿cuál escoges? Me retiro. No, bueno, ya. Así déjalo. ¿Cuauhtémoc Blanco o Chicharito Hernández? No, Chicharito Hernández. ¿A Alemania se le compite con fútbol o con mentalidad? Con ambas, pero más con mentalidad. ¿Abolición del descenso o nóminas plagadas de extranjeros? ¿Con qué te quedarías de las dos cosas? ¿O cuál es la peor para el fútbol mexicano? La peor, yo creo que quitar el descenso. ¿El Mundial o la Champions? El Mundial. ¿Ya has jugado una Champions y has jugado Mundial? Sí. ¿Rotaciones o cambios de posiciones? Rotaciones. ¿Retirarse en México o retirarse en Europa? Me encantaría retirarme en Europa. ¿En qué momento de tu carrera te encuentras? ¿Cómo te sientes tú? Me siento en un punto muy bueno en mi carrera. Seguramente en el punto más alto, porque estoy en el club más importante en el que he tenido oportunidad de jugar a nivel mundial, a nivel europeo. ¿Volver a México es una opción? Yo tuve un par de posibilidades para volver a México con muy buen salario y con muchas comodidades. Pero eso que te mencionaba, ¿no? Ese reto que tengo conmigo, esas ganas que tengo siempre de más, de aspirar a algo más grande. Esa oferta fue del Monterrey, ¿no? Tuve oferta a Monterrey, si no me equivoco, no quiero pecar de hablador, pero América me buscó también. Si no me equivoco, buscaron a mi agente o al Porto, no sé si fue Tigres y Cruz Azul. Tuve oferta hace poco de un equipo de la MLS, pero gracias a Dios en todo momento se me ha permitido, en consenso familiar, seguir apostando por todo el plano deportivo, ¿no? Compañeros, excompañeros tuyos actuales en la Liga MX, ¿no podrían jugar aquí? Sí, hay muchísima calidad en México, pero en México se paga muy bien. La realidad es que se tienen muy buenos salarios. El mercado en México no está abierto para cualquiera, es un mercado muy exquisito. El problema es que cuando tocan la puerta por un jugador mexicano, vale 20, 25. Entonces, pues claro, los clubes dejan de voltear a México porque saben que no se puede ir a conseguir un jugador que también tenemos que ser conscientes. Hoy nuestro estatus a nivel europeo todavía no es el estatus de Argentina, que a lo mejor los clubes apuestan por jugadores argentinos, por jugadores brasileños, que saben que o están esperando encontrar un Neymar, un Messi. ¿Te sientes americanista? Sí. O sea, ¿la primera opción para volver a México siempre será el América? Mira, siempre será el América, pero también tengo que ser consciente y lo he externado. O sea, a mí me encantaría, si regreso a México, volver al América. Pero si vuelvo a México, también es cierto que volveré por la parte de la familia. El tema de Juan Carlos Osorio es un hecho. Nosotros creemos en lo que él hace y vamos con él a muerte en lo que él hace, ¿no? Para mí, sin temor a decirlo, para mí es un genio. Yo de verdad lo digo, es un genio. Y como todo genio, tiene ideas distintas, ¿no? Se sale de lo normal, se sale del parámetro. Y entonces a lo mejor eso de repente genera un poco de descontrol. Pero yo creo que es alguien que tiene un conocimiento brillante y que ojalá todos seamos capaces de absorber lo máximo de él
Y al final es quien está al mando hoy en del grupo, ¿no? Es el líder del grupo. ¿El sistema de Osorio finalmente dará resultados? Yo creo que sí, al menos durante la eliminatoria dio. ¿Realmente las críticas sobre la selección mexicana son válidas, Miguel? Yo, estando del otro lado, te diría que no comparto del todo todas las críticas. Mesas de opinión están llenas hoy de exfutbolistas, sí, y exentrenadores y exdirectivos. Pero yo te pregunto, ¿y qué exfutbolista, con todo respeto de verdad, me duele ponerlo en tela de juicio, pero qué exfutbolista ha hecho algo diferente que le dé el valor o el motivo para emitir un juicio de esa manera como se hace? Yo hago esta pregunta y la dejo ahí, porque yo no veo ningún campeón del mundo en México, o no veo nadie que haya llegado a semifinales, ¿no? O no veo a alguien que haya hecho algo distinto cuando ha estado en algún club o en selección. Bueno, Hugo Sánchez. Hugo, para mí, es punto y aparte en lo que ha conseguido como jugador. O sea, Hugo, Rafa, pero de ahí en fuera, pues lo que yo digo, o sea, me entristece porque son gente que tienen el conocimiento de lo que se vive de este lado. Y a veces, no sé, me da esa sensación que algunos pareciera que tienen temor a que se les olvide, ¿no? Que nadie va a olvidar a los que pasaron por selección, que nadie va a olvidar a lo que han hecho. Y yo estoy seguro que también, pues el día de mañana, cuando logremos dar ese paso, pues ustedes estarán felices y hablarán bien de ese momento y ya está. ¿Qué hay que hacer para competir en los alemanes, Miguel? De entrada, concentración total, de entrada. Son jugadores que tienen esa capacidad para aprovechar un mínimo error. ¿México es favorito sobre Corea del Sur y Suecia? Yo no nos pondría como favoritos por encima de ellos. Yo creo que se está infravalorando a dos selecciones que, de entrada, Suecia deja fuera a Italia, y Corea, que tiene jugadores que a lo mejor la gente ni se ha puesto a pensar, pero tienen, por ejemplo, a Son del Tottenham, uh-huh, uh-huh, que es un jugador desequilibrante totalmente, y creo que va a ser un partido muy complicado. Yo veo un grupo muy parejo, poniendo por encima del resto en este momento a Alemania. ¿Y México lo ves en la siguiente ronda? Sí. ¿Esta puede ser la mejor generación en la historia del fútbol mexicano? Yo creo que camada importante, o camada diferente, o camada dorada, o camada como se le quiera llamar, va a ser quien sea capaz de hacer algo distinto y de dar ese paso que hasta el día de hoy no se ha dado. Una reflexión profunda que tendría que hacer ahorita los que toman decisiones en el fútbol mexicano es si vale la pena despedir a Osorio ahorita, ante la posibilidad de que un técnico del mercado mexicano que conoce mucho mejor al futbolista mexicano, hablo Tuca Ferretti, hablo el Piojo Herrera, tomara la selección y la llevara en la Copa del Mundo a un nivel mejor. No va a mejorar. O sea, si a alguien se le ocurriera o le pasara en serio por la cabeza que quitar a Osorio en este momento es lo mejor que nos podría pasar, yo te digo que generaría una inestabilidad abismal y brutal dentro de la selección en todos los aspectos, y cualquier posibilidad, como bien lo dices, que tenemos de hacer un gran mundial, se iría. ¿Verdadero o falso? ¿El fútbol mexicano sigue siendo un fútbol de mentalidad doméstica? Verdadero. ¿A Miguel Ayun le dolió que algunos lo hayan menospreciado cuando decidió ir a jugar al Watford de la Championship inglesa? Verdadero. ¿Ustedes tienen una comunicación directa con Osorio? Verdadero. ¿Esta es la mejor generación de futbolistas en la historia de México? Falso. ¿México firma un empate con Alemania? Falso. ¿El torneo mexicano está sobrevalorado? Falso. ¿Carlos Vela, Giovanni Dos Santos y Jonathan Dos Santos podrían, de haber querido, mantener su carrera en el fútbol europeo? Verdadero. 26 de mayo del año 2013. Sí. Qué noche, ¿no? Noche mágica. Estábamos en la tanda de penales. Cuando fallaron el primero, le dije, me volteé, le decía yo a Kivaldo, panita, me va a tocar definir a mí. No, tranquilo, panita, no te pongas nervioso, tranquilo. Y le digo, no, es que me va a tocar definir. Cuando fallaron el segundo, ay, panita, me decía. Estábamos muertos de la risa con eso. Miguel, muchas gracias. A ti. Vale. Ahí está la claridad de ideas, la fortaleza mental de Miguel Ayun, una pieza importante de la selección mexicana actual.
Y con un mensaje directo, ¿no? A ex técnicos, ex jugadores, no lograron más allá o no lograron trascender más de lo que lo ha hecho o puede hacer esta generación. En ese conflicto que tiene hoy la selección, los seleccionados, de ciertas críticas que les duelen, que les afectan, que también hoy, es cierto, con redes sociales llegan mucho más rápido, pueden ser más crueles, de más gente, hay más programas hoy, hay más horas gastadas en todo esto. Antes quizá no lo tenían tan directo y quizá podían nadar de muertito. Hoy sí les llegan directo y este grupo con personalidad lanza ese mensaje de, bueno, déjenos por lo menos hacer el Mundial y ya después hablamos, ¿no? Y sacamos cuentas al final de todo. A ver. Miguel es un ejemplo de esa ductilidad que pretende el técnico en algunos casos, ¿no? Pero él ya la tenía desde antes de que Osorio siquiera estuviera en el radar de selecciones nacionales. Te podía jugar por los dos costados, te puede jugar en el medio campo o como defensa lateral. No será el más dotado técnicamente, pero si me preguntan si pudiera clonar a alguno de los futbolistas, de los 23 que están convocados, por su fortaleza mental, uno de los que elegiría sería Miguel Ayun, porque no se pone límites, porque enfrentó situaciones dolorosas, vergonzosas, en las que fue señalado, puesto injustamente bajo la lupa, y las superó de tal forma que hoy forma parte del Sevilla, un equipo competitivo en la Liga Española, y va para su segunda Copa del Mundo. Ya fue campeón con el América, ya fue capitán del América, ya es un currículum muy sólido el que tiene Miguel Ayun. Sin duda, y solamente agregar que Miguel es el jugador que sí está en su posición en donde se puede sacar más jugo. Exacto. Está en su mejor posición.